Hola, bienvenidos de nuevo a su canal Para Qué Leer. Soy Malik240586, una semana más, un video más, y como pudieron apreciar, en esta ocasión no me encuentro solo, estoy acompañado de una gran autora llamada Dodd Hutchinson, escritora de estas maravillosas obras del género thriller, del género negro, la literatura literatura negra. Y entonces vamos a estar platicando de estas preciosísimas obras. Dodd, gracias por estar aquí en el canal. Y pues, ¿cómo te sientes en México? ¿Cómo te está recibiendo este maravilloso país? Me encanta hasta ahorita. Apenas llegué ayer, así que no he podido explorar mucho, pero es muy hermoso y todos han sido muy calurosos conmigo, así que quiero regresar en algún punto. Pues bueno, vamos a empezar a hablar de tus novelas. Y la primera pregunta que surge es, ¿por qué escribir literatura negra? Sabiendo de antemano que ya hay grandes autores dentro del género, como Agatha Christie, como Edgar Allan Poe, incluso hasta como John Katzenbach. ¿Por qué adentrarte a la literatura negra o al thriller policial? Escribí mi primer thriller, Jardín de las Mariposas, por accidente. Estaba realmente sin pensar qué tipo de historia estaba yo escribiendo. Estaba muy emocionada porque solamente quería escribirla. Y alguien me dijo, mira, pues este es un thriller. Y dije, ah, muy bien. Así que ha sido muy interesante porque cada libro es una entidad en sí misma. Y creo que tengo una idea principal, pero hay libros muy distintos que parten de ella. Así que he podido tener todo tipo de historias. Perfecto. ¿Qué fuerza y qué interpretación a la hora de escribir a tus villanos? Creo yo que algo que caracteriza a tus obras son estos grandes seres malvados, seres maquiavélicos, seres que saben manipular toda la trama. ¿Qué surge primero? ¿El tema que quieres manejar o el villano que quieres poner en tus obras para torturar a tus protagonistas? Los personajes siempre son el punto de partida, especialmente con Jardín de las Mariposas. Primero yo descubrí a Nara y después a la persona que le iba a ayudar, y después a través de esa exploración yo originalmente la había visto como una persona obviamente malvada, pero después se volvió mucho más interesante, así que me gusta explorar los lugares o en las instancias en que era casi normal o las partes en las que nadie veía qué estaba haciendo. Así que para mí los personajes siempre son el punto de partida y también cómo interactúan. Una de las cosas que ayudan en tus novelas para que el lector se sienta dentro de la trama es el significado del miedo. El miedo a ser descubierto en el caso del asesino, el miedo a perder la vida en manos de una persona ajena, inclusive el miedo de los detectives o los policías al no encontrar al responsable. ¿Cuál es el significado del miedo para Dodd Hutchinson y cómo lo plasma en sus obras? El miedo es un sentimiento muy complicado porque siempre está ahí en alguna forma u otra. Y nunca estás 100% seguro de cómo se manifiesta. Por ejemplo, a mí me daba miedo estar en una entrevista porque me da ansiedad estar con las personas, pero escucho ese miedo, pero también hay otros miedos que nos mantienen a salvo. Así que encontrar cómo representan el miedo a las personas, qué les da miedo, que los hace sentir miedo, es muy fascinante para mí, especialmente porque a mí me dan miedo muchas cosas. Fíjate, pasando justamente a lo que acabas de mencionar, quiero agarrar el nuevo libro que es Peligro Profundo. Y
hacer una comparativa entre estos dos, porque aquí la vulnerabilidad es para las mujeres y en cambio acá la fuerza la tienen tus personajes femeninos. ¿Por qué dar este giro de víctima a yo soy la protagonista y yo voy a poder enfrentar todos los males y ahora yo voy a ser la que enjuice toda esta trama? En El Jardín de las Mariposas, lo que prevenía que ellas actuaran era el miedo que tenían de las otras. Sabían que si una a lo mejor intentaba algo, las demás iban a sufrir. Entonces eso incrementa el sentimiento de ser una víctima porque se sienten indefensas. Pero en este otro libro, las mujeres son víctimas de todos modos. Y no importa si actúan o no, siguen siendo víctimas. Entonces, ¿por qué no actuar? ¿Por qué no hacer algo? ¿Por qué no hacer algo con respecto a esta ira? Porque la diferencia es que en El Jardín de las Mariposas hay un villano, bueno, tres, pero son individuos. Sin embargo, en Peligro Profundo, los villanos son la sociedad, la cultura, la manera en que permitimos esta violencia. Entonces, la forma en que la gente reacciona a la sociedad y no a los individuos tiene que ser diferente. Acabas de dar un punto cumbre en tus obras y es lo que te tengo que aplaudir. Usas a la violencia como crítica social. Muestras en tus novelas este espejo de vean hasta dónde estamos llegando y no hay ninguna reflexión. Dejamos de ser humanos para convertirnos en bestias. Y creo que con estas obras ayudas a poner como este granito de arena de evitemos la violencia, seamos de nuevamente humanos, seamos empáticos, tanto con tus víctimas como con tus grandes villanos. Y eso es algo que sí te tengo que aplaudir. Muchísimas gracias por el hecho de generar esta maravillosa crítica de la violencia y cómo la cultura tiene que ser transformada. Gracias. Todos tenemos esta línea en la que podemos hacer cosas de forma quizá consciente. Entonces, decidir de qué lado de la línea estás es lo que te hace ser humano. Y todos tenemos esta decisión, este poder de decidir. Hay mucha violencia en el mundo y es tentadora. Es fácil pensar que podemos responder con más violencia y que esa es la respuesta, pero no lo es. Y es una lección difícil de aprender. Y con esto me lleva a la siguiente pregunta que muchos de mis suscriptores, cuando supieron que iba a estar contigo, me la lanzaron en redes sociales. ¿Crees que un psicópata o un asesino lo hace de forma natural, interna, o la misma sociedad los lleva a cometer esos crímenes? Que la psicopatía es provocada y no es natural. Creo que la respuesta es ambas. El impulso, el deseo de hacer eso, a veces ya lo traen esas personas. Pero la capacidad o la habilidad de hacerlo y de obedecer a los impulsos es algo que la sociedad tiende a permitir, específicamente en el contexto de violencia contra las mujeres. Pero creo que hay algo roto en las personas que están dañando y que realizan esta violencia. Perfecto. Ya para ir cerrando esta preciosa plática y abarcar estos libros, quiero hablar de la temporada de los niños perdidos. Usas mujeres, usas niños en tus tramas para que sufran, para que teman, para que crezcan. ¿Por qué utilizar personajes rotos, personajes desolados, personajes tristes para envolverlos en un ambiente tan tétrico, tan sombrío y
lleno pues de sangre. ¿Por qué esa afán tuya de utilizar personajes rotos para meterlos en circunstancias muy, muy crueles y despiadadas? La violencia en contra de las mujeres y los niños es algo que desafortunadamente existe en proporciones enormes. Así que quería observar qué pasaba a través de esa violencia y después de esa violencia, porque el trauma en los sobrevivientes implica mucho, mucho para avanzar, y quería analizar los espacios en los que podían ayudarse los unos a los otros y empezar a sanar, porque es terrible y es triste y también nos enoja pensar por lo que han pasado. Y quiero siempre dejarle a las personas esperanza, porque hay esperanza y casi siempre se encuentra en otras personas. Este último libro tuyo, dijiste ahorita una frase muy hermosa: el darle la voz a las mujeres, el darle la fuerza de no están solas. Como bien lo dijiste, estamos viviendo una sociedad en donde hay muchas mujeres desaparecidas, hay muchas mujeres asesinadas, y aquí les estás dando una voz de no están solas, son fuertes, pueden sobrellevar cualquier acto, pueden sobrellevar cualquier situación. Como tú, como mujer, como una gran autora, como una gran voz para ellas, ¿qué mensajes le darías a todas estas mujeres que quieren escribir thriller? ¿Qué le darías de mensaje a estas mujeres que están pasando por actitudes o por situaciones muy similares? Y decirles, sí pueden, chicas, no se dejen caer y pueden salir adelante. ¿Cuál es ese mensaje para estas mujeres que te lean o estas mujeres que quieren escribir como tú? Para las mujeres que han pasado por estas situaciones, decirles que no están solas es importante, pero lo segundo más importante es decirles que está bien no estar bien. Y eso es algo que yo siempre digo en los libros. Está permitido estar roto, estar triste, no sentirse lo suficientemente valiente o segura, porque no es la forma en la que siempre estarás. A veces se trata de, no sé, solo un mal día, pero las cosas pueden mejorar. Y creo que esa red de personas alrededor tuyo no te necesitan perfecto, no quieren que seas reparado. Y saber eso es valioso. Pues muchísimas gracias por esta maravillosa plática, y no me voy a quedar con la duda. De todos tus villanos, de todas tus novelas que has escrito, ¿cuál es el preferido para ti y cuál fue el que más trabajo te costó construir? Mi favorito fue El jardinero, en el primer libro, porque había algo muy, no sé, desastroso con él, la forma en la que él se convenció de lo que él era y cómo contrastaba con esta realidad y con esta belleza. Yo creo que eso es muy interesante. Y el más difícil de escribir fue el de la temporada de los niños perdidos, porque es difícil cuando el villano no se ve como villano, cuando es una persona triste y cuando hay una enfermedad que entiendes pero no puedes tocar. Así que ese fue muy difícil para mí. Y a pesar de que estaba haciendo estas cosas, empatizabas con él porque podías ver su ruptura de corazón. Espero que esto no sea un spoiler. Sale la lágrima traicionera, verdaderamente. Pues muchísimas gracias por esta plática, amiguis. ¿Tus redes sociales, dónde te pueden seguir mis suscriptores? I am on Twitter. Estoy en Twitter con el nombre Dot Hutchison, en Instagram también como Dot Hutchison, con un guión bajo entre ambos nombres, y también estoy en Facebook como Dot Hutchison. Y también en la biografía del autor, en el libro, pueden encontrar mi información. Soy muy mala en redes sociales, pero hago el intento. ¿Va a haber continuación de esta novela? Espero que sí. Struggling to write these kinds of
He batallado para escribir estos últimos años por problemas de salud. Estoy trabajando ya con mis doctores y espero que haya mejoría. Sí sé a dónde quiero llegar con él, así que tengo mucha esperanza de que sí haya una continuación, pero va a tomar un tiempo. Pues ya sabes, amigos, todas las fuerzas, vas a ver que te vas a recuperar, porque si no te lo han dicho, te lo digo yo, tus libros se están vendiendo como agua aquí en México. Todos mis suscriptores, sobre todo, están amando tus historias y si quisieran seguir leyendo a estos monstruos y a estas grandes historias de terror. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de estar aquí y espero que pueda tener más historias y más monstruos. Exacto. Pues bueno, cuídense. Hasta la próxima y adiós. Se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Que Leer. Chaito. Bye bye.